Bienvenidos a Costo Paisa Web. En esta nueva oportunidad vamos a ver un breve tutorial y vamos a aprender cómo podemos formatear este portátil HP. Muy bien, sin preámbulos, una vez ya insertado nuestro CD o nuestra memoria USB booteable, prendemos el equipo y vamos a presionar la tecla escape o escape varias veces hasta que nos salga un menú que nos servirá para ingresar a la BIOS. Muy bien, este es el menú en el que vamos a escoger la opción para ingresar a la BIOS, la opción F10. Presionamos la tecla F10 y ya ingresamos. Nos vamos a dirigir a donde dice sistema de configuración. Muy bien, en este punto ya había hecho un tutorial similar donde le cambiaba el idioma. Este lo voy a dejar así en caso de que a ustedes no les aparezca esta opción. En la segunda opción, tecnología de virtualización, está desactivado. Vamos a activarlo en Able. Y después de eso vamos a bajar a la última opción. Le damos allí, opciones de arranque. Y en este punto es donde vamos a desactivar UEFI por Legacy. Bajamos hasta donde dice Legacy Support. Como pueden ver, está desactivado y vamos a activarlo. Nos hará la pregunta si deseamos hacer este cambio y vamos a decir a darle que sí. Muy bien, vamos a bajar hasta estas opciones del Legacy y aquí es donde vamos a escoger nuestro orden de arranque. Yo voy a formatear con un lector de CD externo. Entonces mi opción es esa, USB CD. La vamos a subir, ustedes escogen su opción y la van a subir al primer lugar presionando la tecla F6. Muy bien, después de esto presionamos F10 para guardar cambio y digamos aceptar. En este punto es interesante porque nos va a aparecer un menú, o no un menú, sino más bien esto. Nos va a aparecer esta opción. Y aquí vamos a tener que presionar número por número, 1792, y presionamos Enter para completar este cambio que hemos hecho. 1, 1, 7, 9 y 2 son mis opciones. A ustedes les va a aparecer otra. Muy bien, en este punto, si el equipo arranca de una vez y no acepta la orden que le damos, vamos a apagarlo de manera forzada. Lo vamos a apagar y vamos a prenderlo nuevamente. Una vez el equipo esté iniciando, nuevamente vamos a presionar la tecla escape o escape hasta que nos salga nuevamente este menú. Y en este punto vamos a escoger la opción F9, las opciones de arranque. Vamos a presionar la tecla F9 y nos van a salir estas opciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a formatear con un lector de CD externo? Entonces yo voy a escoger esa opción. A ustedes, si van a formatear con una USB, les va a aparecer aquí de igual manera. Damos Enter y esperamos a que el equipo empiece este proceso. Ya aquí se pueden dar cuenta que el proceso de formateo, el proceso nuevamente del sistema operativo, empieza a funcionar y ya de allí para adelante ya ustedes conocen este proceso. Eso era lo que les quería compartir en esta oportunidad, así que espero les sea de mucha ayuda este video. No olviden apoyar el canal. Nos vemos en una próxima.